Buenas tardes. Les abro aquí para que saluden. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, padres. Buenas tardes, padres. Buenas tardes, padres. Estamos en la fiesta de Cristo Rey, chavos. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estás? Cristo Rey. Bueno, fue hermosa la Eucaristía. ¿Cómo está, padre? ¿Está descansado? Porque a veces se le ve muy cansado. ¿Será? Buenas tardes. Pues sí, está todo el día ocupado, y la madrugada, y en la noche, y en el día, y ah, el... No, yo sí duermo. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Todas las personas... Buenas tardes, ¿verdad? Que en México es tardes. Buenas tardes todavía. Buenas noches allí en Colombia. Buenas noches, cierto, en Colombia. Buenas tardes con todos. Buenas padre, tardes. Yo le mandé un mensaje que si me podía responder una pregunta fuera del tema que estamos viendo. ¿Una pregunta? ¿Qué pregunta? En relación a la iglesia, a la misa. A cuando uno está en fila para confesión, ¿cierto? ¿Hasta qué momento se puede uno confesar para recibir la comunión? ¿Hasta que el padre empieza el evangelio o cuándo? ¿Cómo? A ver, está en la misa y están confesando. Sí, entonces me voy a confesar y están en la fila. Y ya pasó la primera lectura, el salmo, segunda lectura, y va a empezar el evangelio, o pasa el evangelio. Ahí ya puedo seguir. O sea. Lo mejor es que te confieses antes de misa. Pero no, sí, sí. Pero si no hay, exacto. Es que, por ejemplo, allí en la iglesia de mi barrio, confiesa uno los sacerdotes mientras el otro está en la Eucaristía. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, yo no, o sea, preferí no interrumpir porque ya había pasado el evangelio y todo, y levantarme pues a ir a confesión. Entonces yo dije, ¿será que es permitido? Yo tengo entendido que uno se podría confesar hasta antes de que el sacerdote empiece a leer el evangelio. No hay una norma al respecto. Ah, ok. Digo, lo ideal es que, digo, escuches la misa completa. Eso es lo mejor. Sí, es lo ideal. De la imitación. ¿Ya? Bueno, okay. pues nada, vamos Gracias. A comenzar nuestra sesión del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad y misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Óyenos. No, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ok, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ven a nosotros. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ven a nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ven a nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ven a nosotros. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ven a nosotros. Espíritu que sobreviene a María. Ven a nosotros. Espíritu del Señor que llena todo el orbe. Ven a nosotros. Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ven a nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ven a nosotros. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ven a nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad. Ven a nosotros. Espíritu de temor del Señor. Ven a nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia. Ven a nosotros. Espíritu de fuerza, de elección y de sobriedad. Ven a nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ven a nosotros. Espíritu de humildad y de castidad. Ven a
Ven a nosotros. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ven a nosotros. Espíritu de multiforme gracia. Ven a nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios. Ven a nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ven a nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ven a nosotros. Espíritu en el cual renacemos. Ven a nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ven a nosotros. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ven a nosotros. Espíritu que colmó a los apóstoles. Ven a nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ven a nosotros. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo mal, de todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo. Te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán. Te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos. Te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores. Te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Listo, muchachos. Bueno, pues vamos ahora a nuestra meditación del día de hoy. Ya estamos en el día 29. Nos vamos acercando al final ya de nuestra preparación. Estamos ya en esta cuarta etapa, que es el conocimiento de Jesucristo. El título de la meditación de hoy es de la imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. El que vamos a leer el libro primero de la imitación de Cristo. El que me sigue no va a oscuras, dice el Señor. Estas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes. Si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esta razón, que la meditación acerca de la vida de Jesucristo sea el más profundo de nuestros estudios. La enseñanza de Cristo es superior a todas las enseñanzas de los santos, y el que tenga su espíritu, en ella encontrará un maná escondido.
porque suele suceder que muchos, aunque oigan con frecuencia el Evangelio, pocas ganas tienen de practicarlo, por faltarles el Espíritu de Cristo. En cambio, el que quiera adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por arreglar toda su manera de vivir conforme a la de Él. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la Trinidad si no tienes humildad y por eso desagradas a la misma Trinidad? Verdaderamente, los discípulos profundos ni santifican a nadie ni lo justifican. La vida virtuosa es lo que hace a uno agradable a Dios. Quiero más bien sentir la contrición que saber su definición. Si supieras de memoria toda la Biblia y las doctrinas de todos los filósofos, ¿de qué te sirviera todo eso sin el amor y la gracia de Dios? Vanidad de vanidades, todo vanidad, menos el amar a Dios y servirle a Él solo. Esta es la sabiduría suprema, encaminarse al reino de los cielos con el desprecio del mundo. Bueno, pues como hemos visto, es muy importante que nosotros no nos quedemos en las cosas entendidas, sino hay que llevarlas a la vida. Solamente se puede comprender a Cristo toda vez que nosotros vivimos o nos ponemos en los zapatos de Cristo, hacemos todo lo que Él hizo. Si hay una manera de conocerlo, de conocer a Jesús, es cuando uno es testigo. Pero fíjense cómo es la mecánica de ser testigo. Los apóstoles siguieron las pisadas de Cristo. Y de alguna manera ellos se podría hacer, por ejemplo, un paralelo entre la vida de San Pablo, por ejemplo, y la vida de Cristo. Y pareciera que son dos vidas diferentes, pero a la hora de la hora uno viene a ver que tanto San Pablo como cualquier otro santo, una de las marcas de los santos es que viven la vida de Cristo. Es decir, Jesucristo nos enseñó el camino, nos enseñó la vida, nos enseñó la verdad. Pero sobre todo nos enseñó nuestra propia verdad. Toda vez que Jesucristo hizo cosas, todo lo que se diga en el Evangelio, uno tiene que asumirlo. Bueno, eso se está diciendo de mí y yo tengo que hacerlo. Exactamente lo que hizo Jesús, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así verdaderamente conoceremos no solamente a Cristo, sino conoceremos el proyecto de Dios para nosotros. Recordemos aquellas palabras que he venido repitiendo y que nunca están de más y que es importante recordarlas. Como dice la Gaudium et Spes, Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino de los hombres. Y Jesucristo revela el hombre al hombre. Entonces ahí tú tienes toda tu verdad, todo lo que tú tendrías que ser como persona, ahí está revelado. Entonces, cuando leas el Evangelio, en el personaje de Cristo, ponte tú. Y trata de hacer eso. Trata de llenar esos zapatos. Obviamente, Jesucristo no nos pide que lo imitemos, que hagamos, que vivamos su vida. Así como diciendo, bueno, pues ahí tú, a ver cómo le haces, ahí te las arreglas para imitarme, ¿no? No, él está tomándonos de la mano todo el tiempo para que podamos vivir su vida. Entonces, lee con el Evangelio con atención, de tal manera que tu propia vida se vaya copiando al Evangelio, que vayas haciendo lo que el Evangelio dijo. Así verdaderamente uno conoce verdaderamente a Cristo porque ya está viviendo su misma vida. Y el testigo es la persona que da testimonio porque de primera mano, como se dice, el testigo ocular de los hechos, de primera mano está viendo. Bien lo decía el Papa Benedicto XVI en su exhortación apostólica Verbum Domini. Él decía, en la medida en que nosotros crecemos espiritualmente, en esa misma medida entendemos mejor la Biblia. Y obviamente en esa medida entendemos mejor a Cristo, porque inclusive en la misma Biblia, todo lo que se dice ahí, uno puede leerlo en clave de Cristo. Y vas a ver que todo finalmente tiene un sentido, tiene una unidad. Así que en ese sentido, a la forma de entenderlo, Dios nos lo ha dejado sencilla, fácil, al alcance. Es Cristo, nada más. Como dice también el Papa Benedicto XVI, dice,
El cristianismo no es una ideología, ni es una buena idea, ni es una filosofía. El evangelio es una persona. Esa persona es Jesucristo. Así que Dios nos lo ha dejado fácil para entender, porque Cristo ahí está. En la medida en que nosotros lo observamos, en la medida en que nosotros lo conocemos, ¿sí? En esa misma medida ya entendemos el plan de Dios. Ahí está todo, resumido. Pero obviamente es fácil, pero a la vez es difícil, porque es fácil de comprender tal vez, pero de vivir solamente con la ayuda de Dios. Así que necesitamos nosotros, de hecho nuestra plenitud como personas es nuestra plenitud en Cristo. Él es nuestro camino, porque caminando por sus sendas, haciendo lo que Él hizo, encontramos feliz puerto. La verdad, porque todo lo que Él dijo, lo dijo acerca de nosotros y lo dijo acerca de su plan. Y Él es esa verdad. De hecho, allá estamos destinados, porque luego dice, yo soy la vida. Porque se dice que nuestro último lugar escatológico será Dios mismo. Habitaremos en Dios, como dice San Pablo allá cuando hablaba a los del Areópago allá en Atenas. Les decía, en Dios nos movemos y existimos. Entonces, ahí está que Jesucristo es la vida, porque viviremos en Él. Él vivirá en nosotros. De hecho, la Eucaristía es un inicio de eso. Es una forma de cristificación. Así que nuestra plenitud está en la plenitud de Cristo. Con María sea la plenitud de Cristo ahora y para siempre. Para que estemos así. Y pues con esta consagración nos acercamos a Jesús y tratamos de imitarlo. De hecho, la gran imitadora de Jesús, ya lo hemos venido diciendo, pues la Santísima Virgen es aquella que lo imita perfectamente, que es igualita, ¿verdad? Así nosotros perseveremos, tomados de la mano de la Santísima Virgen, tomados de la gracia de Dios, de Jesucristo, y imitémoslo, imitemos sus virtudes, imitemos su entrega. Así, de esa manera, si nosotros vamos imitando también su entrega y su amor, pues también se dirá no solamente de aquellas cosas buenas que hicimos, sino inclusive se podría hablar de los milagros que empezamos a hacer por gracia de Dios. Así que, muchachos, ahora sí que, como decía aquel dicho, ¿no? Hasta no verte, Jesús mío, ¿verdad? Así que hagamos ese ejercicio de tener siempre. Yo creo que es una muy buena manera de empezar. Tener siempre a Jesús en la boca, en el corazón, como muchos santos, ¿no?, que murieron mencionando con esa dulzura el nombre de Jesús, el nombre de María, ¿no? Siempre lo tengamos en la mente, en el corazón. Pensemos en cada acción. ¿Qué haría Cristo? ¿Cómo reaccionaría? Y tratar de imitar eso. Así que ahí está. Muy bien, Rosy, pues ilústranos tú, que ya eres más versada en estas ondas. Pregunta, padre. ¿Le puedo hacer una pregunta, padre? No, espérate. Es completo. Sí. Hola, buenas tardes. Hemos estado hablando aquí de cómo podemos nosotros comprender a Jesucristo y dijimos que, bueno, por medio de esta preparación que estamos realizando, es para la consagración a Jesús por medio de María. La Santísima Virgen es la que nos va a llevar de la mano por medio del rezo del Santo Rosario, porque nos va enseñando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que rezamos, nos va ayudando a meditar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también hay algo que podemos hacer y que nos decía mucho Padre Ignacio Larrañaga. Nosotros podemos comprender la Biblia desde otro punto de vista, desde el punto de vista de que las Escrituras son palabra de Dios y son palabra viva y cambian según, o sea, no es que cambien, sino que a cada persona le dice algo de forma especial para su vida. Entonces, yo lo que les podría decir es que cuando hagan su oración en casa, que estén en casa, tomen la Biblia, lean un pedacito de la Biblia, o puede ser el Evangelio del día, y trátenlo de meditar, pero sintiendo la parte más, que cuando lo leen, hay una parte que resuena más en su corazón. Agarren un cuadernito y escriban esa parte, pongan su nombre, ¿sí? Por ejemplo, Ángeles, o Gabriela, o Charo, ¿no? Ponen su nombre y después ponen
esa parte de la lectura que más resonó en su corazón, la anotan, y eso es lo que dice Dios que deben de ustedes de cambiar para su vida en ese momento, que deben a lo mejor que poner más atención. A todos nos habla, siempre vamos a verlo en primera persona. No digamos, es que Dios me dice que todos debemos de confiar. No, es que Dios me dice que yo debo de confiar más en Él, ¿sí? Entonces vamos a verlo en primera persona y vamos a tratar de ir meditando la Biblia y pensando, esta palabra me la da Dios hoy para que yo corrija ciertas cosas en este día y que vaya mejorando. Es una forma en la que nosotros podemos tener a Dios todo el día en la mente. Si nosotros al dormirnos hacemos como un breve examen de lo que fue nuestra vida y nuestro último pensamiento es Dios, en ese momento, durante la noche, vamos a nosotros estar en Dios, descansando en Dios. ¿Por qué? Porque nuestro último pensamiento fue Él. Acuérdense que muchas veces soñamos lo último que vemos o en lo último que pensamos. Lo relacionamos y soñamos con eso. Entonces, imagínense qué bonito poder soñar con Dios en las noches. Y, o sea, muchas cosas que podemos ir haciendo poco a poco en las cuales podemos ir poniendo a Dios en el centro, ir poniendo a Dios siempre en el momento en el que vamos viviendo, tenerlo presente. Pero ahora sí que estas son unas cosas que podemos ir empleando y Padre Ignacio decía siempre que debemos nosotros de ver la palabra de Dios reflejada hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Y como decía el padre, ¿cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Eso también era algo que el padre Ignacio nos decía mucho. Si tú quieres realmente irte cristificando, piensa qué haría Jesús en tu lugar. ¿Le quitaría algo a alguien o se lo daría? ¿Trataría a alguien bien o sería a lo mejor un poco duro con él, ¿no? Entonces, ir pensando como si nosotros tuviéramos que tomar esa decisión al mismo tiempo que Dios, que Jesucristo. Entonces, eso nos va a hacer reflexionar muchas veces a la hora de tomar ciertas decisiones. Muchas gracias, Padre. Ya se fue el Padre. Ahí está, Rosy. No me he ido. Aquí está. Es 5:30, ¿verdad? Sí, ya me voy a la misa. Bueno, muchachos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, Angelita, me querías preguntar. Pregúntame. Hombre, si me puede hacer favor de completar la frase que dijo. Dice, en la medida que nosotros crecemos, entendemos mejor la Biblia o había otra palabra. Sí, crecemos espiritualmente. Ah, crecemos espiritualmente. ¿Entendemos mejor la Biblia? Claro. Ok, gracias, Padre, es todo. Bueno, ahí los dejo con Rosy. Muchísimas gracias, Padre, que esté muy bien. Sí, Dios le bendiga. Bye. Bueno, pues estamos a rezar el Santo Rosario, ¿sí? Entonces vamos a ponernos en la presencia del Todopoderoso por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Perdóname y dame tu gracia para no volverte a ofender. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios, abandonos e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su preciosísima sangre y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Oh Jesús, es por tu amor.
por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Madre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hazte este Santo Rosario, a todos los rosarios que se han rezado en la tierra, los que se están rezando en este momento y los que se rezarán hasta el fin de los tiempos. Y le pido a Santa María de Guadalupe que venga a rezar con nosotros este Santo Rosario, junto con todos los ángeles de Dios, los arcángeles de Dios y toda la corte celestial. Hoy es domingo y vamos a rezar los misterios gloriosos y le vamos a pedir a Selma Luz y a Erika Andrea que nos acompañen, por favor, rezando el primer misterio glorioso, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por favor, y si dan sus intenciones al iniciar. Gracias, muy buenas noches para todos. Yo le quiero pedir a la Santísima Virgen María que con la gracia de Dios nos ayude a imitarla a ella para llegar a ser como Cristo, tener la humildad que ella tenía y tiene, y llegar al corazón de Jesús, siendo la más baja de las criaturas, pero amándolo profundamente. Amén. Buenas tardes a todos. Yo este hermoso y bendecido rosario lo ofrezco por las familias migrantes del mundo entero, por todos los católicos, por los médicos, por el doctor Manuel Julián García Rubiano y por la conversión de nuestros hijos y nietos. Amén. Amén. ¿Empiezas, Erika? Tú dirás. Dale. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Gracias. Ha estado con nosotros este primer misterio glorioso. Le vamos a pedir ahora a Xochitl y a María que nos hagan favor de rezar el segundo misterio, por favor. Sí, buenas tardes. Mis intenciones son por la paz del mundo, por la conversión y santificación de los niños y jóvenes, para que no se establezca el comunismo en México, y por los enfermos de COVID y todos los doctores que están enfrentando la batalla. También voy a pedir por todos los indigentes, alcohólicos y drogadictos, para que Dios nuestro Señor les dé pues una luz, fortaleza, y que los lleve por el camino del bien. Buenas tardes, te lo pedimos, Señor. Este misterio lo ofrezco por la conversión de la familia Aguilar Rodríguez, María Isabel Rodríguez Escalante, Rolando Aguilar Rodríguez, por la paz del mundo, por la conversión de mis jóvenes y de todos los jóvenes del mundo. Que el Espíritu Santo los ilumine, los guíe y los lleve por el buen camino. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los jóvenes, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias por haber rezado con nosotros este segundo misterio. Le vamos a pedir a Delia Escobar y a Denise que nos ayuden a rezar, por favor, el tercer misterio, ¿sí? Gracias. Mis intenciones en este día son, siguen siendo para las familias. Rogarle a mi Padre del Cielo por intercesión de nuestra Santísima Madre, por todas las familias del mundo entero, sobre todo por aquellas que están librando batallas y dificultades dentro de su hogar. Pongo muy en especial a la familia Leiva Ruiz, a la familia Aramburu Escobar, a los Rosado Ricardo y a Costa Morgado, por todos y cada uno de ellos, Señor, por aquellos que tienen algún ser querido desaparecido, para que seas tú, Padre del Cielo, les dé el consuelo y la fortaleza para resistir todo este dolor tan grande de no mirar a su ser querido. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Yo quiero pedir por la conversión de mi esposo y de mis hijos, la de mi familia entera. También por todas las personas que discriminan, que rechazan a las demás, todas las personas que no conocen a Dios, que Dios tenga misericordia de todo. También pido por Josefina y Joshua. Volvemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Tercer misterio de gloria. En él contemplamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. ¿Inicias tu hermanita? Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchas gracias por haber rezado este misterio con nosotros. Le vamos a pedir a Yubisay y a Elena, no, a Yubisay y a Adrián, por favor, que nos ayuden a rezar este cuarto misterio glorioso y después Elena y Charo el quinto misterio, por favor, porque ellas están juntas. Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Ok. Bueno, este cuarto misterio lo ofrezco hoy día que de Cristo Rey, lo ofrezco para que el Señor reine en nuestros corazones y en nuestras familias, para ser siempre esos siervos obedientes, constructores de su reino, de amor, paz y justicia. También por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Buenas tardes, mi ofrecimiento, bueno, el día de hoy, bueno, yo quisiera darle gracias a Dios y a María por un día más, por esta preparación, y que bueno, quiero pedir al Señor por todo, especialmente por toda la iglesia, por todas las personas acá reunidas, para que nos enseñe, nos dirija a escuchar su palabra, a ser humildes, a sacrificarnos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de María Santísima. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio es ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego eterno del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Muchas gracias por haber rezado con nosotros este cuarto misterio. Le pedimos a Charo que, por favor, rece el quinto misterio. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Charo. ¿Estás con otra persona o tú solita? Estoy con mi mami, con Elena Ortega. Bueno, para que recen el quinto misterio juntas. Gracias. Claro que sí. Quinto misterio glorioso. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, la coronación de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Disculpen, se nos olvidaron las peticiones. Pedimos por todos los niños con cáncer, en especial por los niños del piso 9 de la raza, por la salud de mi familia y de todas las familias. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias por rezar con nosotros este quinto misterio y le vamos a pedir a Carmen María Cornejo si nos puede ayudar a rezar la salve y si dice antes sus intenciones, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Te pedimos, Señor, por todas las personas que tienen alguna enfermedad conocida como rara, entre esas el COVID, esclerosis múltiple, cáncer y otras. Para el Señor, le dé a los científicos el conocimiento necesario y la salvación de esas personas a través de medicación verdadera y real. Te lo pedimos, Señor. Te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a tus fruto, bendito de tu vientre, clemente, piadosa, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Gracias por rezar la salve y vamos a pedirle a Shelly y a Claudia, que están por ahí, si nos pueden ayudar a rezar las letanías. Si están por ahí. A ver, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Y quién más? ¿Quién falta? Letanía de Nuestra Señora. Esas son las letanías de Jesús, ¿se acuerdan? Ah, la de Jesús, perfecto. Sí, acá la tengo. Si quieres, yo ayudo, que a mí me gustan las letanías. Perfecto, muy bien. Entonces, sí, está bien, Rosy. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Y qué más? Selma. ¿Con quién? Yo ayudo si quiere. Conmigo, Claudia. Ah, no, tranquila, ya me salgo yo. ¿Te contesto? Bueno. ¿Empezamos? Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Cristo, óyenos. Jesús, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús Hijo de Dios Vivo, ten piedad de nosotros. Jesús Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, amable, ten piedad de nosotros. Jesús, admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Verdad, de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, Gozo de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten piedad de nosotros.
sernos propicios, perdónanos, Jesús. Perdónanos, Jesús. Sernos propicios. Perdónanos, Jesús. De todo mal. Líbranos. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tu ira. Líbranos, Señor. De las acechanzas del demonio. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De la muerte eterna. Líbranos, Señor. Del desprecio de tus inspiraciones. Líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación. Líbranos, Señor. Por tu nacimiento. Te lo pedimos, Señor. Por tu infancia. Te lo pedimos, Señor. Por tu vida divina. Te lo pedimos, Señor. Por tus trabajos. Te lo pedimos, Señor. Por tu pasión y gloria. Te lo pedimos, Señor. Por tu cruz y desamparo. Te lo pedimos, Señor. Por tu sufrimiento. Te lo pedimos, Señor. Por tu muerte y sepultura. Te lo pedimos, Señor. Por tu resurrección. Te lo pedimos, Señor. Por tu ascensión. Te lo pedimos, Señor. Por tu institución de la Santísima Eucaristía. Te lo pedimos, Señor. Por tus gozos. Te lo pedimos, Señor. Por tu gloria. Te lo pedimos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús. Ten misericordia de nosotros. Jesús. Óyenos. Jesús. Escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. No, nosotros no pedimos las intenciones de Rosy porque se interpusieron y bueno, yo quería pedir esto, estas letanías por José, que tiene leucemia, y bueno, por la paz que necesito después de un año haber sido secuestrada, agradecido por la paz, para que la Virgen me siga encaminando y ayudando en este proceso. Gracias. Yo te quiero agradecer, mamita, por todas las bendiciones que nos das, porque siempre estás pidiendo a tu hijo por todos nosotros, y también quiero ofrecerlo por la señora Margarita Quesada Ortega, que tiene cáncer y lamentablemente la metieron al área de COVID. Pido porque tenga ella paz, fortaleza, y por toda su familia también. Te lo pedimos, Señor. Vamos a terminar con la oración de Maristela. Estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentándonos en la paz, transformando el nombre de Eva. Desata las ataduras de los culpables, da luz a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres nuestra madre. Reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, y demos a los tres un mismo honor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote del todo corazón, con palabras y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre. Porque jamás
tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Monfort a Jesucristo. Déjame, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a ti para atestiguar mi reconocimiento por la merced que me has hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a tu Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de tu majestad y en mi grandísima miseria mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí que a mí me hace falta María, delante de ti y en todas partes. Me hace falta para calmar tu justa cólera, pues tanto te he ofendido y todos los días te ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que tu justicia me amenaza, para pedirte, para acercarme a ti y para darte gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre tu voluntad, buscar en todo tu mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que has tenido conmigo, si pudiera así hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente darte las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Haec facta ex mihi. Oh, qué tesoro, oh, qué consuelo. Y de ahora en adelante no seré todo para ella. Oh, qué ingratitud. Antes la muerte, Salvador mío queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega, a vuestro gusto la hago ahora, mi Jesús querido, como tú quieres la hagas. Y si en mi alma o en mi cuerpo ves alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arráncala. Te lo ruego, arrójala lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de ti. Oh Espíritu Santo, concédeme todas las gracias. Planta, riega y cultiva en mi alma el árbol de la vida verdadera, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dame mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella formes dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María, ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar, tú que eres luz de luz. Danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo, en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, Madre Santísima. ¿Ma? Sin pecado concebida. Bueno, pues estuvimos juntos en esta domingo. Para Padre, Espíritu Santo. Amén. Un abrazo. No se te escucha. Hay interferencia. Sí, oye ruido. Ok. No se escucha. Gracias, y buena tarde. Buenas tardes a todas.